Buenas noches, bienvenidos una semana más a esta cita de Conocer Marbella en Televisión Marbella a través de sus personajes. Y hoy contamos con alguien que ha sido, que sigue siendo, lo que pasa que recientemente ha dejado de estar en activo, una de las personas más importantes dentro de la hostelería de esta zona en las últimas décadas, porque ha sido director gerente del Gran Hotel Meliá Don Pepe en los últimos 30 o 31 años. Él se llama Justo Sánchez Angulo y le doy las buenas noches. Gracias, Julio, por estar aquí, porque tú eres uno de esos profesionales, yo diría que casi una leyenda en la hostelería de Marbella. Posiblemente tu modestia no te permite reconocerlo como tal, pero pienso que sí. Recientemente has alcanzado la jubilación y ahora has ganado tiempo, es lógico. Pero eres granadino, eres un marbellero nacido en Granada. Exacto. Mi corazón está repartido prácticamente entre Granada y Marbella. Y quiero tanto a Marbella como a Granada. Pues llegas a Marbella a comienzo de la década de los 70. Exactamente. Llegué en enero del 73. Sé que ha hecho 32 años. En enero hizo 32 años. ¿Toda tu vida profesional ha transcurrido dentro de la misma empresa? Exacto, ha hecho ahora en febrero, el 1 de febrero, 48 años. Que eso tampoco es tan frecuente que ocurra. No, es muy difícil, en estos tiempos todavía más difícil. Y después, con la cantidad de ofertas que he tenido para marcharme a otras empresas, pues nunca he querido. Yo llegué, me salí de los Maristas de Granada sin permiso de mi padre, me fui a Nevada Palas, que era entonces el nombre del Meliá Granada, y me gustaba tanto la hostelería, desde niño me gustaba mucho la hostelería, que le dije que quería trabajar y me admitieron inmediatamente, y desde entonces pues... Bueno, empezaste, claro está, de manera un poco clandestina, porque tu padre no quería, en sus cálculos, claro, no entraba eso, no para entraba, nada. Quería que estudiara y que acabara el bachiller y que... Pero nunca se podía imaginar que con 16 años me iba a salir de los Maristas y que me iba a meter en hostelería, porque no había habido en mi familia nadie que estuviera en hostelería. Pero a mí es que una de las cosas que más me influyó es que subiendo a la Alhambra con mi amigo siempre subía por una cuesta que se veía la cocina de la Alhambra Palas, en eso, la Alhambra. Eso te atraía de y aquello manera... me atraía muchísimo. Y después, cuando entraba por alguna boda o por algún evento, iba a algún hotel como era la Alhambra Palas o al Parador o al Hotel Victoria de Granada, pues es que me encantaba. Y yo desde niño yo quería ser hotelero. Vamos a intentar conocer un poco mejor a Justo Sánchez desde que era niño. ¿Tus padres quiénes eran? ¿A qué se dedicaban? Mi padre era su especialidad era reclamaciones al ferrocarril, aparte de tener una agencia de transporte. Pero yo creo que era de los pocos en España había mucho robo y muchas cosas. Todo se hacía por ferrocarril entonces, todos los transportes. Uh-huh. Entonces había mucho robo. Entonces mi padre hacía las reclamaciones. De toda España le mandaban los robos que había y entonces él investigaba y reclamaba y cobraba todas las reclamaciones. Ah. Y fue un especialista en esto. Una ocupación curiosa. Exactamente. Realmente. O sea que eso era de los pocos en España y tenía mucho éxito en esto y aparte de la agencia de transporte. Y entonces mi hermano le pasó lo mismo. Mi hermano quería a mi padre que también estuviera con él. Y fue abogado, y su vocación era derecho. La única fueron mis otros tres hermanos, una de mis hermanas y que estaba de secretaria con él, y mis otros dos hermanos. Pero o sea, cinco en total. Somos seis. Sí. Exactamente. Familia numerosa, como era común en la época. Exactamente. ¿Y tu madre? Mi madre era una granadina fantástica, era una mujer que desde su casa siempre estaba en casa esperando a mi padre para el almuerzo y para la cena, pero todos los días, eso era diario, mi madre iba a recoger al despacho de mi padre para ir todos los días al cine a las 5 de la tarde. Eso era curiosísimo, yo me acuerdo, pues yo estaba, a lo mejor no sacaba buenas notas y me ponía ya a estudiar y veía a mi madre llegar a las 5 de la tarde
a recoger a mi padre para ir al cine. Ahí te tenemos de primera comunión. Exactamente. Yo vivía entonces, yo nací en Plaza de Virrambla, que es la plaza más hermosa y más grande. Típica de Granada. Y está al lado de la catedral y del sagrario. Entonces yo me bauticé, hice la primera comunión, me casé, me confirmaron todo, todo en el sagrario, justamente en la capilla que hay en la catedral. ¿Qué recuerdo guardas de aquella enseñanza religiosa que tuviste? Pues fantástica, los maristas entonces eran todos hermanos, eran religiosos todos, a excepción de dos que había que no eran. El resto todo eran, no es como ahora, que la mayoría no son hermanos religiosos. Efectivamente, son seglares. Entonces era una educación fantástica, ahí estuvimos los cuatro hermanos, estuvimos en los maristas, hicimos todo el bachiller. ¿De qué graduación ibas? Del traje de marinero, creo que sí. Era, ¿no? Es un traje, bueno, tú sabes que era la fórmula entonces de ir a, en la primera comunión, una celebración muy, no es como después han sido las de mi hija, ¿no?, que se celebraban, sino allí pues era un desayuno familiar. Antes de seguir viendo otras fotos que hay, vamos a seguir avanzando en la peripecia vital de Justo Sánchez. Entras a trabajar en la hostelería y en un momento dado te trasladan o te ofrecen irte a Mallorca. Exactamente. Y es tu segunda etapa. Sí, yo después de mi niñez, que fue maravillosa, porque yo era un, a mí me gustaba, estaba siempre jugando allí en Plaza de Virrambla, entonces yo pues tenía 3 o 4 años y me regalaron, mi padrino, que se llamaba Justo Velilla, tenía una tienda muy famosa en Granada, en la Plaza Virrambla, donde vivíamos, y mi padrino pues me regaló mi toro de cartón, mi capote y todo, y yo toreaba todos los días allí con 4 o 5 años y le brindaba la faena, se la brindaba a las floristas de la Plaza Virrambla, entonces ellas me echaban claveles y se ponía un corro enorme de gente y le llegaba al policía municipal. O sea que eras un niño seductor. Me gustaba mucho los toros y el fútbol, me han gustado siempre mucho, y entonces cuando yo quería tanto a Granada que me iba a parecer imposible y me fui casi llorando a Mallorca. Me trasladaron de interventor a Mallorca y fui en la época dorada de Mallorca. ¿Qué edad tenías entonces? Pues yo hice voluntario en Capitanía General, la Mili, pues tenía 21 años. Con 21 años, pues sí, nací en el 41 y me fui en el 64. Lo que pasa es que 21 años de aquella 23 época, años, o 23 años de aquella época, parece como si hubiese más madurez que acostumbra haber hoy día, ¿no? Sí, porque yo creo que como empezábamos a trabajar tan pronto y teníamos la responsabilidad, sobre todo en hostelería, siempre hemos tenido una responsabilidad tremenda del servicio al cliente y de todo, pues yo cuando fui ya a Mallorca, yo me veía muy capacitado, además iba de interventor en un puesto ya de responsabilidad grande, y me fui encantado, y fui en una época maravillosa de Mallorca. Mallorca estaba en pleno apogeo, o sea, la mejor sala de fiestas de Europa se llamaba Titos, y lo mejor, Mallorca era el número uno en Europa de turismo. Y a los 2 años, entonces me trasladaron a Torremolinos y cogí Torremolinos. Almería Torremolinos. Almería Torremas, un aparto hotel que teníamos. Ajá. Allí. Y llegué a Torremolinos justo en el momento también de pleno apogeo. Estaban los Torremolinos y Mallorca, estaban entonces cuando el Dorado, el Mañana, todo lo más. Sí, que sería también la época aquella en que el Madrigal, el Palomino, la, Madrigal. La novela sobre Torremolinos. El Palomino estaba en el Riviera, poco después. Entonces era la época dorada de Torremolinos, era fantástico. Era un sitio ideal, porque todavía no estaban tantos edificios enormes. No se había masificado. Todavía no se había masificado. Torremolinos era bellísimo. Torremolinos, que en ese entonces estaba considerado como barriada de Málaga. Exacto. No tenía autonomía. No era autonomía. Era algo, era maravilloso. Esa carihuela entonces y esos edificios tan bonitos, estaba todo precioso. Tuve la suerte de coger Torremolinos en ese momento. Entonces a los 3 años tuve una alergia por estar tan cerca, vivía al lado, en el hotel al lado del mar, estaba pegado, donde está ahora el puerto de Benalmádena, ahí está Emilia Torremas. Entonces pues yo quise irme a Granada por la alergia y me fui y ya pues aproveché y me casé. Eso fue en el año 69. ¿Y te casaste con Marita? Con Marita me casé.
Y de ahí pues tuvimos unos años muy felices, tuvimos dos niñas entonces, María José y Cristina, y vinimos a Marbella, una con un año y otra con dos años. Pues vamos a comentar ya alguna de estas fotos. Esta era la ministra de Turismo de México. Era una mujer fantástica. Aquí estamos ya en Almería Don Pepe. Ya en Almería Don Pepe, sí. Esta mujer era la ministra de México, había hecho mucho por el turismo en México. ¿Recuerdas más o menos la fecha en que puede ser? Esto puede ser en el año 78, 79, aproximadamente, sí. Y pasamos, pues estuvo aquí dos o tres días la compañía de todas partes y era una mujer muy entendida en turismo. Tenía una imagen extraordinaria y entonces fue cuando también México dio un impulso grande también al turismo. Cuando llegas a Marbella, en aquellos comienzos de la década de los 70, aquella Marbella es radicalmente distinta. Qué bonita, a era de ensueño, ¿eh? Era preciosa. Yo me acuerdo que yo pues, empecé a buscar, yo tenía un amigo de Marbella, claro, nada más que llegué a Marbella, lo primero fui a buscar a mi amigo Andrés Manuel Sánchez Canto. Y llego a la Dunia, estaba el padre sentado allí, claro, en la cafetería Dunia. Y digo, ¿y Andrés Manuel? Pues Andrés Manuel está haciendo el servicio militar en África. Ay, Dios mío, pues yo quería que me ayudara para comprar un piso. Y bueno, fue la ilusión mía porque Andrés Manuel yo lo conocía por el año, cuando estaba haciendo... Bueno, y entonces se podía... Bueno, termina la idea. Cuando estaba estudiando preuniversitario, vino con unos amigos míos de Granada, vino a verme a Torremolino. Y ahí ya empezó la amistad, o sea, hace 40 años. Te iba a decir que en esos años todavía se podía comprar un piso en Marbella. Hombre, pero si aquello... yo te voy a decir, yo compré el piso en Ramón Gómez de la Serna. Que aquí, había árboles en la calle. Claro. Yo vi cortar los árboles, claro, porque hicieron la calle cortando unos árboles fantásticos, unos árboles hermosísimos, y los cortaron porque es que era la calle, Ramón Gómez de la Serna. O sea, no había nada, no había nada. Bueno, el Molino del Viento era todo, ahí se hacía la feria y se hacía todo. Sí, además llegaste en un momento en que el Hotel Meliá Don Pepe, que creo que es del 65, 64, pues llevaba unos cuantos años tan solo, pues estaba nuevo, estaba prácticamente nuevo, a estrenar. Estaba ahí y estaba solo. Y aunque ya había tenido una promoción importante a raíz de aquella película, El Turismo, sí, un gran invento, todas las películas que se había rodado allí. Pedro Masó, todas las películas Pedro Masó la ha escrito y la ha hecho en el Don Pepe. La mayoría de las películas, hasta hace poco con Lina Morgan y todo, todas la he hecho allí. Supongo justo que cuando a ti era, supongo que la dirección de la cadena te propone venir a Marbella, al Hotel Meliá Don Pepe, para ti sería como decir, esto es un reto de primer orden, ¿no? Pues sí, me lo habían ofrecido justamente al mes o dos meses de estar en Granada, me ofrecieron venirme aquí con un paisano mío que estaba de director gerente, que era Luis Criado. Y yo digo, ¿cómo me voy a ir? Si me acabo de ir de Torremolinos por la alergia, ¿cómo me voy a ir otra vez a Don Pepe pegado al mar también? Pero este mar es diferente. Y dije, no, le dije que no podía, ¿qué fue? Y digo, no puedo. Entonces, eso fue en el año pues, 60 y, en el 69, recién casado, en el 70, y ya esperaron al 73. Ya en enero del 70, en el diciembre del 72 me dieron, te tienes que ir a Don Pepe. Como ya me habían puesto vacunas y yo vi que ya iba muy bien, ya empezaron a poner vacunas para la alergia, y entonces pues me vine encantado, porque yo sabía que era el mejor hotel de la casa. Aquí tenemos otra foto, muy mexicano. Sí, esto viene más o menos por la estancia de la ministra, y estuvimos en una fiesta y nos pusieron nuestros sombreros mexicanos. Esto fue muy influenciado. Bueno, ya sabes que aquí en Marbella, pues ya ha cambiado mucho y ahora cada día hay más fiestas particulares en la casa de los amigos. Y en casi todas te piden que vayas vestido de algo. Uh-huh. Y ya no sé si vendrá alguna que vamos a meter. Sí, hay otra posterior donde apareces disfrazado. No sé si sería una fiesta de carnaval. Bueno, esta foto fue cuando León Herrera y Esteban, ministro de Infraestructura y Turismo, nos concedió la medalla de oro al mérito turístico. Ahí me verá muy jovencito, estoy ahí muy joven, pues fíjate, esto fue en el año 74, 75.
Esto fue la medalla de oro al mérito turístico que nos la concedieron. Y ahí estamos con todos los jefes y personal del hotel. Fue muy emocionante. Los tiempos en que todavía ir desde el centro de Marbella al Hotel Don Pepe era hacer una excursión. Sí, exactamente. Hoy día ha quedado totalmente rodeado. Ahora es un paseo muy agradable. O sea, ahora el Don Pepe se ha quedado en el centro de Marbella. Incluso quizás demasiado rodeado de grandes edificios que nunca debieron existir. Por desgracia, eso ha sido. Hemos sufrido mucho la construcción de dos edificios que hay, uno delante y otro detrás del hotel. Eso ha sido muy mal rato, pero en fin. Esto fue cuando me casé con Marita el 4 de octubre del 69. El día de San Francisco de Asís. Exactamente. Como especialista en hostelería, ¿y a dónde fuiste de viaje de nuevo? Mira, estuvimos casi un mes de vacaciones. Uno, claro, tenía que ir a Mallorca. En Mallorca pasamos dos semanas, después estuvimos en Barcelona, en Madrid. Estuvimos en el hotel de Agua Dulce, que era nuestro también, de Meliá, y ahí es donde iban todas las actrices más famosas, de Brigitte Bardot a todas las actrices, todas las películas del oeste se rodaban allí en Almería. Sí. Entonces uno de los sitios era ideales, pues estuvimos casi un mes de vacaciones de luna de miel, y sobre todo el tiempo más fue en, aquí tenemos a José Luis Divildo y a Mingote. El Don Pepe se ha caracterizado por la estancia de la gente española. Se ha sido un hotel muy español. De Viltos, ya fallecido, el gran productor. Por desgracia. Y Antonio Mingote, que es casi vecino nuestro, vive mucho tiempo aquí, sí, en San Pedro. Sí, Mingote, ¿no? Es un enamorado. Y yo te digo que el Don Pepe hemos tenido la suerte de tener una clientela española fantástica. Está siguiendo mira, el Rocío Jurado, pues todos los años la traíamos sobre el 14. Las galas de Don Pepe el 14 de agosto. Y Rafael también era habitual, ¿no? Rafael también, todos María Dolores los años. María Dolores Pradera, Robina y Albano. Incluso Sara Montiel creo que estuvo. Sara Montiel también la trajimos. Hemos traído a todas. Yo creo que no ha pasado un artista, Lola Flores, todos los artistas han venido. Aquellos espectáculos eran con cena y actuación. Era cena de gala. ¿Cuánto podía costar? Pues bueno, allí hemos cobrado 30.000 pesetas entonces. De aquella época. Que eso era dinero, ¿eh? Y hemos metido 700, 800 personas con Julio Iglesias. Llegamos a meter hasta 800 personas y ya nos pidió Julio Iglesias que se hacía empresa también. El último año vino ya como empresario también. Se hacían alrededor de la piscina central. Exactamente, ¿no? Era un sitio ideal, era una gala única. Las galas del Don Pepe eran maravillosas porque se esforzaban más los artistas porque la piscina era muy fría. Entonces hacía que este era el célebre actor. Que era muy famoso en aquella época, había una serie en televisión y era muy famosa. Ahí tiene a don José Meliá y a Pureza Meliá con Marita también. Eran los artistas, bueno, Rocío lo pasaba muy mal porque no oía los aplausos y decía, es que no me aplauden. Entonces, Antonio Rodríguez de Mundo, que sí, que está todo el mundo, pero es que no. Necesitaba la clac, ¿no? Era tremendo, sufría mucho ella. Marita ha venido desempeñando a lo largo de todos estos años, sí, una amplia labor, sí, social, sí, en Marbella, ella, en múltiples asociaciones. Sí, ella estuvo de vicepresidenta de la lucha contra el cáncer en todas las costas de contra el SIDA, la Cruz Roja, ayudando a María Lari, a María Luisa Schomburg. A toda ella ha ayudado mucho en todas las obras sociales, en Horizonte también, en todas. O sea, Marita ha estado muy metida en todo, sobre todo en la lucha contra el cáncer, fue de las que hizo que hicieran presidente, le costó un enfado con Juan de la Rosa y con todos, porque decía que tenía que ser un médico malagueño, querían traer un médico de,
para director de con la lucha contra el cáncer, quería que fuera de Málaga. Y ella se dijo que se no empeñó. y que no se empeñó, pero fuerte, fuerte. Y al final consiguió que fuera Andrés Manuel Sánchez Canto, porque además, siendo malagueño, siendo de Marbella, era un hombre que desde que empezó en el Hospital Civil, ha sido un hombre que ha estudiado muchísimo y que estaba muy preparado, y ahora mismo pues sabemos que tiene la medalla de oro de digestivo. O sea que es un hombre preparadísimo y es uno de los grandes médicos actuales. Exactamente, yo creo que es el número uno en incluso España. Ha llegado a ser profeta en su tierra porque ha tenido un homenaje en su ciudad. Y estando vivo, bueno, tú lo has tenido también. Yo también, porque gracias a Dios. Somos muy dados a dar los homenajes a título póstumo. No, pues Andrés Manuel se le dio porque se lo merecía y lo hicimos en el Don Pepe, y tiene la medalla de oro de patología digestiva. O sea que es muy, y también le han dado la presidencia de patología digestiva de Andalucía. O sea que en el año 2004 se le ha dado el máximo que se le puede dar a un médico. Entonces yo creo que era justo que se le diera a él el puesto este de director. Fíjate, estamos hablando del año 70 y tanto. Sí, sí. Entre los ilustres visitantes que han pasado por el Don Pepe, ¿cómo recuerdas a Javier Cugat? Bueno, Javier Cugat vino antes de que yo llegara. Vino antes del 73, pero vamos, tenemos las fotos allí en el hotel y todo. Pues era un maestro. Pues yo me acuerdo que se casó con una murciana, Abelén. Abelén, efectivamente. Exactamente, y era un hombre que quedó muy esto. Yo recuerdo mucho, para mí, persona fantástica, es Severo Ochoa. Severo Ochoa. Severo Ochoa fue un hombre que, yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez, y lo invité a tomar café, porque todavía no vino como cliente, y llamé enseguida a Ricardo y a Virú, que le dije, oye, que tengo aquí, porque podemos traerlo para el Club Internacional, y vinieron, se hablaron, y después lo hospedamos en el hotel. Y además, todo, y dejó huella hace unas cuantas semanas que estuvo en este programa Ricardo Bocanegra, justamente el personaje que destacó de los que han venido al Club Internacional fue Severo Ochoa. Es que es muy, muy sencillo, era un hombre fantástico. Otra personalidad grande era Camilo José Cela también, era un hombre muy enamorado del Don Pepe y de Marbella. Fíjate si era así, que nosotros hacíamos unas comidas entre amigos y fue el que dijo que teníamos que hacer la Academia Gastronómica, y es nuestro presidente de honor de la Academia Gastronómica de Marbella. Uh-huh. ¿Y José Melía? ¿Cómo era José Melía? José Melía, te voy a hablar como si fuera mi padre. José Melía, no ha habido una persona en turismo que supiera tanto y que fuera el hombre humano, bueno. Era un hombre fantástico. No creo que ningún presidente de cadena hotelera llegue a hacer lo que ha sido don José Melía. Ha sido un hombre fantástico, con una visión del turismo. Fue el que empezó con Viajes Melía. Tenía autocares por todo el mundo. Europa la tenía con todos los viajes por todas partes. Traíamos a todo el turismo, lo traía de todas partes. Y bueno, los hoteles siempre iban con me acuerdo de los colores azul que te llevaba el viaje en Meliá, y los veías por todas las carreteras. Fue un hombre que empezó con los viajes y enseguida empezó a abrir hoteles. Por el año 55 empezó a abrir los hoteles de Meliá. Una característica, creo yo, del Meliá Don Pepe a lo largo de todas estas décadas ha sido un trabajo realizado en general en cuanto a los empleados, pero me refiero en este caso a nivel de dirección, un trabajo en equipo. Sí. Donde siempre estamos hablando de Francesco de Perlà y de Justo Sánchez. Exacto. Es que habéis formado una pareja. Yo creo que sí, éramos un matrimonio que yo creo que ha funcionado, porque los dos éramos totalmente distintos. Como acostumbra pasar. Éramos totalmente distintos uno al otro y yo creo que ha funcionado. Eso ha sido que mantener la categoría del Don Pepe con una teníamos pues 365 personas. Cuando yo llegué en enero del 73 teníamos 300, una plantilla que si se hubiera mantenido hubiera sido la ruina del Don Pepe, y sin embargo se ha ido bajando
se ha ido bajando la plantilla de forma que se ha ido, la gente se ha ido contenta, se le ha indemnizado al que ha querido irse, o sea, se ha ido la gente porque ha querido, porque le ha interesado para poner su propio negocio, ha sido un hotel modelo en ese sentido. Y se ha bajado casi 200 personas dando un gran servicio, obteniendo el primer hotel que obtuvo la placa de la Q de calidad. Y el primer hotel que tuvo la ISO y la EMA en medio ambiente. Yo, para mí, una gran satisfacción de que se ha hecho siempre. Hemos sido los primeros y hemos procurado ser los primeros en todo lo nuevo que salía en bien del turismo. De esa época en que llegas a Marbella, tú coges, digamos, los últimos años de Rodrigo Bocanegra. Sí, bueno, yo ya lo conocía de Granada. ¿Lo conocías de Granada? Yo lo recibía, venía a almorzar con nosotros allí al Almería Granada. Y bueno. Sí, porque era de buen comer, ¿eh? Eso nos lo dijo Fraga cuando fuimos a la academia. Se lo dijo, no sabía que estaba el sobrino. Sí. Y dijo que era de buen diente, de monseñor que había allí en Madrid. No era cardenal, pero comía como sí, tal, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues, la primera visita que yo hice, la primera fue para ver a Andrés Manuel y la segunda a don Rodrigo Bocanegra, a verlo. ¿Y Paco Cantos? Y Paco Cantos, fantástico. Paco Cantos era otro hombre fantástico. Es que estaba loco por hacerte cualquier favor y era un hombre todo para mí, un alcalde predilecto, de verdad. Un hombre que veías que no tenía ningún, no quería nada, sino que era lo más sencillo, podías tratarlo en cualquier sitio, a cualquier hora. Quizás no se le haya hecho el reconocimiento oficial debería, ¿no? No se la ha hecho, no se la ha hecho. A ese hombre se merece, pero un reconocimiento fantástico, porque se lo merece. Lo mismo que yo, cuando ya no era presidente de don José Meliá, yo lo único favor que le he pedido a Jesús y fue el ponerle el nombre de José Meliá a la calle. El único favor que yo he pedido al ayuntamiento, que le pusieran la calle José Meliá a esa calle que era Finca Las Merinas, no decía nada, que eso era el nombre de la finca que había. Sí, porque es verdad que muchas veces cuando hacemos el recorrido por esas personas que han sido fundamentales en la creación de la Marbella turística, casi nunca se menciona a José Meliá. Sí. Y es un gran error. Bueno, es un hombre muy importante porque aquí puso en la costa, tenía hoteles, varios hoteles en Torremolinos y el Don Pepe hizo los Jardines del Mar. O sea, esa calle era lógica que fuera con ese nombre porque está los Jardines del Mar, que lo hizo él, y después enfrente el Meliá Don Pepe. ¿En algún momento en todo este tiempo que tú has estado en el hotel, habéis pasado por etapas en las que se pensaba que esa situación no se iba a remontar, de una bajada de sí, eso de cada 7 años aproximadamente yo lo he visto, que cada 7 a 10 años venía una crisis, pero yo tenía siempre confianza. Yo tenía confianza, hombre, el miedo que teníamos en las primeras crisis era la plantilla tan alta que teníamos, pero nunca se dejó de pagar el día 30 o 31 de cada mes, nunca, 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 nunca. No, el don Pepe muy pocas veces ha dado pérdidas, fíjate. ¿Por qué? Porque siempre íbamos adaptándonos muy bien con la plantilla y siempre se ha podido llevar, nunca ha habido la crisis de estar, de decir que esto que va a pasar, no. ¿Y las relaciones que habéis tenido con la competencia? Muy buenas, muy buenas. Nosotros, el éxito de Marbella es que no ha habido competencia en precios. O sea, nadie ha tirado precios. No sé lo que pasará a partir de ahora. Pero yo te puedo decir que el éxito de Marbella es que los hoteles de categoría hemos mantenido unos precios justos. Justos que tenían que tener para poder pagar a esas plantillas. Entonces, ni el Marbella Club, ni Puente Romano, ni Don Carlos, ni Andalucía Plaza, ningún hotel, cada uno ponía unos precios justos y no se ha quitado clientes. No sé lo que pasará ahora, pero te puedo decir que no hemos llevado muy bien con todos los directores. Y Santa Marta ha hecho mucho en ese sentido porque todos los meses nos reunimos y siempre había un ambiente fantástico. Sí, el tema Santa Marta es algo que quiero tocar un poco más tarde. Eso que se habló en cierto momento, que yo diría que es una idea recurrente y no sé si tópica, sobre la calidad perdida del turismo de Marbella, esa diferencia siempre se decía, el turismo de alta calidad de Marbella comparado con el turismo de Alpargata o de Bocadillo,
de Torremolinos. Hombre. ¿Había algo de cierto en eso o era un mito, un tópico? No, no un mito. Yo la verdad es que yo he tenido reuniones, he ido a reuniones a Torremolinos, he ido a Benidorm, he ido a otros sitios y es que es un abismo. Ve el ambiente de Marbella, ve el ambiente de las demás ciudades, con sinceridad hay bastante. Es que incluso el mismo casino, tú vas al casino de Nueva Andalucía y vas al otro casino de Torre Quebrada y también ves diferencias. O sea, eso no es un mito, es una realidad. O sea, Marbella es más cara, la gente viene más elegida y más escogida. O sea, no podemos pensar de que como el don Pepe, que antes pues exigíamos chaquetas para las galas y corbata. O sea, que a las galas había que venir con chaqueta y corbata. Eso era al principio, después pues tuvimos que ir cambiando porque ya la gente no quería llevar chaqueta, no quería llevar corbata y bueno, tuvimos que ir dándole al cliente un poco ya pero todavía en el Don Pepe pues se exigen ciertas maneras de vestir que las ponemos en la habitación para que el cliente sepa cómo puede ir en el desayuno, cómo puede ir en el almuerzo y cómo debe ir en la cena. Eso es muy importante, que el cliente sepa que no puede ir de cualquier forma al sitio porque ofende al cliente que baja al bar a las 9 de la tarde a tomar una copa y que vaya un señor con una camisa que no sea la adecuada. ¿Entre qué número de empleados ha oscilado desde el momento en que ha habido una plantilla mayor hasta la mínima que ha existido? Bueno, desde los 365, pues cuando no ha hecho más remedio, cuando ha habido una crisis en invierno, podemos estar en los 165. Que es una plantilla respetable. Que es respetable, porque claro, es que tenemos que seguir manteniendo el servicio 24 horas, tenemos que mantener que por la noche te pidan cualquier cosa y que la tenga y que tenga un buen servicio. O sea, nosotros, el personal se ha portado fantásticamente y se ha reducido la plantilla, pero se ha seguido dando un buen servicio. Y la profesionalidad que tenemos en el Mirá Don Pepe, digo, tenemos todavía porque todavía me creo. Formas parte. Entonces, pues la plantilla es fantástica. Tú tienes que cualquier camarero del hotel te hace un flambeado delante del cliente, te hace lo que tú quieras. Te hace lo que tú quieras, te lo hace delante del cliente. Eso ya en muchos sitios no es posible verlo. Una polémica que salta a los medios de comunicación de vez en cuando es ese supuesto enfrentamiento o incompatibilidad entre el turismo de hotel y el turismo residencial. No hay, porque el turismo residencial, pues mira, te puedo decir que todo el cliente que ha pasado por el Don Pepe tiene casa ya en Marbella. Y tienen casa en Marbella, sin embargo, cuando vienen para pocos días vienen al Don Pepe. Por no abrir la casa, ¿comprende? No hay. Esto es humano, de que el cliente se encuentra muy a gusto en Marbella, que en Marbella se queden a vivir en Marbella. Y toda la gente más importante del Don Pepe, pues todos han hecho unos chalets fantásticos y se han quedado a vivir prácticamente en Marbella. Para nosotros una satisfacción muy grande. Pues, ¿qué han hecho? Pues mandar amigos, vienen la familia y viene todo el mundo, pero eso no es una, eso es que es humano, y para nosotros es una satisfacción que la gente que ha venido a Marbella se ha quedado. Por eso tenemos la clientela y la gente que hay, la categoría que tiene, que no tiene más que ir a los centros comerciales de todas partes y yo veo casi muchísimos clientes y es como si estuvieran en el hotel. ¿Comprende? Los veo y como si estuvieran todavía hospedados en el hotel, y todos pues se han comprado en el Don Gonzalo, se han comprado Sierra Blanca, se han comprado en todas partes. Entre aquella Marbella de la década de los 70 y esta de ya bastante avanzado, la primera década del siglo XXI, ¿con qué te quedarías de entonces y qué suprimirías de lo que hay ahora? Pues mira, yo me quedaría como era Marbella entonces, que era de ensueño, y suprimiría los edificios enormes que han hecho, que no debían de haberse hecho nunca, esos edificios que han hecho que haya demasiado cemento. Yo sé que hay que hacer edificios, hay que hacer todo, pero hay algunos que han hecho
que todo el mundo los conoce y que están en pleito. Y eso nunca se tenían que haber hecho. Pero entonces era una Marbella de ensueño. Pero Marbella, yo recuerdo que había que ir a comprar a Málaga todos los días. O sea, el hotel hacía las compras. Nosotros teníamos que ir a Málaga, aquí no había nada. Nosotros todos los días una furgoneta iba a Málaga y teníamos dos o tres almacenistas que le teníamos que comprar de todo. Ahora aquí tenemos de todo, tenemos las mejores boutiques, tenemos los mejores centros comerciales y tenemos un centro viejo, antiguo, que es una maravilla. O sea que tenemos las mejores tiendas del mundo. O sea que entonces era muy bonito, pero también había falta de cosas. Y ahora, pues sin embargo, pues tenemos de todo, lo único que está demasiado, se ha hecho demasiado. Cuando tú llegaste al Don Pepe, ¿cuánto costaba una habitación en temporada alta? Pues valía, yo me acuerdo que estaría en 2.000 pesetas, 2.500, muy poco. O sea, eran unos precios y con todo eso dejaba el hotel, era unos beneficios de un 30 y tanto, un 40 y tanto, cuando ya en Francia se daba un 20%. O sea, si en un Don Pepe una habitación costaba 2.000, quiere decir que en una pensión costaba 200 pesetas. Muy barato, claro, tú ves ahora, yo veo las tarifas antiguas y es que hay una diferencia, dices tú, ¿cómo es posible? Pues mira, daba mucho beneficio, mucho más beneficio que ahora, bueno, muchísimo más que ahora, claro. Pues contamos con una segunda parte que vamos a seguir hablando porque queda mucho todavía que hablar contigo. Tenemos invitado esta noche, como pueden ustedes comprobar, a Justo Sánchez. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y de inmediato regresamos.